Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Tenga palabra el señor Fajardo. Muy buen día a todos y a todas. Básicamente, hoy volvemos a un debate que se tuvo lugar ontem en esta Cámara y donde quedó claro el grado de compromiso que algunos tienen con la situación del sector, del cerco y, concretamente, con la especie que hoy trae a cuestión. Lo digo porque cada vez que hay un problema evidente, el Partido Popular plantea en esta Cámara, como claro ejemplo de su ineficacia, propuestas de resolución que no significan nada. Porque que el Partido Popular crea que lo único que puede hacer el Partido Popular para mejorar la situación del sector es trasladarle a Cámara que ratifique un acuerdo del Consejo Sectorial, es algo así como decir que sobra el Partido Popular y sobra el Gobierno, que gobierne directamente el Consejo Sectorial, porque queda claro que el Partido Popular no tiene iniciativa en este sentido más que desguazar a flota del cerco y del conjunto de flotas de Galicia. Y además un portavoz que ontem, en un tema tan importante como eso, utilizó a mitad de su intervención para hablar de un error tipográfico. Y fixo de eso al centro de su intervención. Y resulta que hoy, en su propuesta, falan de una zona de pesca que no existe. Porque no falan de la zona 9A, porque I, X minúscula A, no es la zona 9A. Porque eso no existe. Otra cosa será un por A, o LXA, o la Caixa, que es lo más parecido que usted puede poner, pero desde luego no a zona 9A. Por lo tanto, usted debe tener un poco de humildad cuando fala a los demás en esos términos, porque son ustedes los que siempre no tienen en cuenta nada, ahora ni siquiera hacer propuestas que sirvan para algo. Si aprobamos esto, aprobaremos que se pesque bocarte en la zona la Caixa, que es lo que pretende el Partido Popular. Nos vamos a poner encima de la mesa una cuestión que debería de explicar el Partido Popular. No consunto del Estado, no que va de ano, 21.000 toneladas de bocarte llegaron a los mercados. 21.000 toneladas de bocarte. Apenas 6.800 pescadas en Galicia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo me puede explicar usted que esa es su grande acción sobre la pesca de bocarte? ¿Cómo es posible que estén infestados los mercados del conjunto de Estado y también los galegos con bocarte y resulta que dos 21.000 toneladas que se pescaron en el conjunto de Estado en Galicia, 6.800 kilos? Esa es la gestión del Partido Popular, esa es la única realidad. Podrá usted escudarlo los porcentajes que quiera, pero la realidad es otra. La realidad es que el Partido Popular está condenando a nuestra pesca y a nuestros pescadores a absoluta miseria. Por lo tanto, ¿cuáles son los compromisos que mantengo el Partido Popular con el resto del Estado? ¿Por qué utilizan a nuestra pesca como medio de cambio para otro tipo de intereses políticos que deberá explicar el señor Balseiro? Busque entre los papéis porque creo que va a ser difícil que explique con claridad y sobre todo con honestidad por qué siempre venden a pesca galega a cambio de otros intereses. ¿Cómo es posible que en Cantabria, que en el País Vasco, que en Andalucía, se sean capaces de sacar cada vez más capacidades y no siempre acabemos perdiendo? Da igual que sea especie, da igual que sea arte, siempre los nuestros pescadores o los marineros acaban perdiendo en esas negociaciones. Pero qué casualidad, cuando se fala de la falta de compromiso de aquel que fue director de pesca en el Estado, que se comprometió a una cuestión que ahora incumple, deberían de explicar ustedes cómo es posible que ahora esta persona sea funcionario, embajador en Tailandia, en Asia, en uno de esos contornos que está trayendo pescado a nuestros mercados. ¡Qué casualidad! Es que parece que las cosas no tienen nada que ver, pero a veces las cosas tienen bastante que ver. ¿Y cómo se premia a una persona que ataca o peixe galego, los pescadores galegos, con un puesto diplomático, precisamente en un continente donde se está utilizando o peixe de este continente para invadir a nuestros mercados y expulsar o peixe que se pesca en las nuestras costas o que se pesca por los nuestros marineros? Por lo tanto, no estamos, ya lo dicen ontem, ante un error y una falta de capacidad. Estamos ante decisiones políticas tomadas por el Partido Popular que significan acabar con nuestra flota y acabar con nuestro modelo de vida. Pretenden acabar con agro, acabar con bandería y acabar con pesca para que Galicia acabe siendo que ustedes pretenden que sea una colonia. Desde luego, enfrente a toparán todos los esfuerzos de AGE para evitar que esto sea posible. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Paco.